La Sal del Rey perdura como un museo al aire libre, aproximadamente a 95 kilómetros al noreste de Reynosa, en la parte norte del condado de Hidalgo, en Texas. Es un lago hipersalino de aproximadamente 1.6 kilómetros de largo por 8 kilómetros en circunferencia, con una profundidad de no más de 1.22 metros. El agua sobresale sobre un domo que se estima tenga más de 4 millones de toneladas de sal, cuyos cristales son 99% cloruro sódico. El agua de lluvia, sin salida, se vierte al interior del lago. Esta se considera 10 veces más salada que el agua de mar. McManus, un abogado de Brownsville del siglo XIX, mencionaba que la cantidad de sal que se le extraía era inmediatamente recuperada por sí sola al siguiente día. Esta salina, al igual que la sal vieja al oriente del condado de Wallasey, fueron importantes fuentes de ingreso para la antigua villa de Reynosa durante el primer siglo de su existencia. Los nativos americanos utilizaron la sal en sus trueques o intercambios comerciales para el gobierno virreinal de la Nueva España. Fue prioritaria la planificación de la producción y la comercialización de la sal, ya que era básica para el consumo doméstico y para la explotación minera relacionada con la extracción de la plata. De la exploración del río Bravo de 1747, comisionada a Joaquín de Orobio, desde Texas por José de Escandón, conocemos que los pobladores de Cerralbo y del Nuevo Reino de León cruzaban el río Bravo por el Paso del Cántaro a traer sal de las salinas del Río del Norte. Diferentes eventos históricos están asociados con esta salina. Durante la segunda parte del siglo XVIII, los misioneros de las jurisdicciones de Texas y Coahuila venían a llevarse por la fuerza a los nativos de la delta del río Bravo desde este punto. Un ejemplo fue lo sucedido con los miembros de la etnia Totonami, que trabajaban en la extracción de sal para los vecinos de Reynosa. En la sección de Tesorería del Archivo Municipal de Reynosa, en la serie Ramo de Salinas, cuenta con documentación relacionada con el manejo administrativo de la sal del rey, o purificación, en la década de 1840. Los cobros por la extracción se contabilizaban mensualmente, en su total se pagaban la guarda de la salina y se recogía un monto anual por el prefecto del Partido del Norte. La contabilidad incluía ingresos y egresos de las villas de Camargo y Reynosa. Las ganancias eran utilizadas en diferentes necesidades, como el pago de batallones militares o para la construcción de la Escuela de Reynosa. La extracción de sal aumentaba generalmente en los meses de verano, cuando cuajaba la sal. La explotación de la sal continuó hasta la década de 1930. Actualmente, esta formación geológica del periodo terciario forma parte de las reservas del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Río Grande en los Estados Unidos. Con información de Martín Salinas Rivera, para el Mañana TV, Lucero Luna.